Ya estamos aquí, ya estamos llegando a este programa que quedamos de hablar de esto con Lulú Correa. Bienvenida, Lulú Correa, de nuevo. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Oye, feliz de estar otra vez con ustedes, con todo tu público amoroso. Y bueno, pues feliz también porque les vamos a dar un tema que les va a encantar y a servir mucho, sobre todo eso, que les va a ayudar muchísimo. Sobre todo. Oigan, hoy vamos a hacer este tema que es importantísimo: cómo cuidar tus brochas y maquillaje. A ver, ¿qué incluye maquillaje? Y, o sea, brochas, pues ya sabemos, ¿no? Pero también incluye las esponjitas. Y también incluye, por ejemplo, el corrector y todo ese tipo de cosas, todo. ¿Cómo hay que cuidarlo? A ver, explícanos. Bueno, mira, Lupita, ahorita nos vamos con las brochas y cómo hay que lavarlas y demás, porque también tienen ahí su truco. Y sobre todo, bueno, que es una inversión que se hace, ¿no? Entonces, bien importante, vamos a empezar con el maquillaje. Incluso, bueno, con las bases de maquillaje, correctores, cremas. Los productos, aquí voy a mostrar, esto es de mi línea de maquillaje, tú ya sabes, Lupita. Entonces, aquí tengo yo una base de maquillaje, ¿verdad? En este caso es una base en crema. Puedes tener quizá tú una base líquida, una base en mousse, lo que me digas. O sea, no importa. Exacto. Entonces, hay que cuidar de tenerlas primero en una temperatura adecuada. No podemos tener una base de maquillaje. Yo sé de mis productos y sé lo que pueden aguantar y sé que aguantan el calor, pero no es lo prudente tener nuestros maquillajes en el sol, en el frío, en el sol, en el frío, y más cuando nos vamos en el carro y los dejamos en el carro, ¿sí? Claro, claro. Entonces, por lo menos en la cajuela, ¿no? Con donde no les dé el sol. No, pero es que igual, Lupita, porque el problema es que el calor modifica, o sea, modifica. Si tú dejas tu maquillaje, te aseguro que para el otro día huele raro. Y más sí, cuando son maquillajes que traen mucho, pues mucho químico, ¿sí? Y aceite, ¿no? Pues también se hacen rancios. Claro, claro. Labiales, correctores, máscaras de pestañas, o sea, todo eso se afecta. Entonces, el problema es que si lo seguimos usando una vez que ya detectamos que no tiene un buen olor, pues podemos ocasionarnos un problema en la piel, ¿sí? O en los ojos. Entonces, claro, el detalle cuando tú te aplicas un producto que dices, mira, como que aguanta, pero déjame, oye, pues te lo aplicas en los ojos y al otro día tienes que tirar todo el maquillaje. O sea, y hay una cosa que dijiste en el anterior video cuando hablaste de las brochas básicas, de, ¿no? Cuando tú maquillas a alguien, haz de cuenta, yo quiero que Lulú me maquille, ¿es mejor que yo lleve mis brochas? Mira, Lupita, la verdad es de que no. Es que te voy a contestar de dos formas. O sea, no es necesario que lleves tus brochas porque se supone que donde te van a maquillar ya tienen las brochas listas y limpias, claro, para maquillarte, ¿ok? A claro, menos que tú, porque eres muy especial con ciertas brochas o tienes alguna alergia a, por ejemplo, oye, tú sabes que nomás tengo que usar estas brochas porque yo no sé qué me pasa, pero uso las brochas de no sé qué. Bueno, a lo mejor eres alérgica a algún tipo de pelo. Pues tendríamos que confiar en que nuestro maquillista va a tener las brochas limpias. Si no confían, pues lleven la suya. Punto. Pues es que no, la verdad es que me preguntas algo que me saca de onda en un buen sentido porque, o sea, se supone que no debes de llevarlas. ¿Por qué? Porque el maquillista está preparado, claro, con, claro, desinfectantes, con brochas extra, claro, con todo, ¿no? O sea, hay desinfectantes muy, muy potentes que se usan y con eso ya también tenemos, pues, asegurado, ¿no? El que no corra ningún riesgo nuestra cliente. Ahora, también las personas que quieran llevar sus brochas, bueno, ¿quién lleva? Las pueden llevar. El detalle también, Lupita, ahorita con lo que comentas, digo, hablando ya así como el punto de maquillista, es que también como maquillista tú ya tienes tus rollos. Claro, y te acomodas, o sea, con una o con otra, claro, claro. Bueno, o sea, solucionado el tema, continúa con el tuyo. Imagínate que tú haces unas enchiladas bien ricas,
Y entonces yo te digo, ay, Lupita, no seas malita, házmelas aquí en mi casa, ándale. Ay, oye, ¿y dónde están las cosas y para dónde? Claro, estoy de acuerdo. Es cero, ¿verdad? Entonces, claro. Oye, ¿cómo no dije una ensalada? ¿Verdad? Luego. Y aún así, ¿eh? Y aún así la ensalada, porque tú tienes tu salero, sabes tu medida, todo. Pero bueno, continúa con lo tuyo. Entonces, después de la ensalada, que ya seguimos con las, con esto de los, de las brochas, entonces, las personas, bueno, una vez que entienden la importancia, que espero que sí lo entendamos, de cuidar nuestro maquillaje, obviamente no estarlo compartiendo. Hay otro detalle que también sucede. Cuando nuestro maquillaje, o sea, es nuestro, bueno, lo que normalmente hacemos, voy a tomar esta que es mía. Okay. Ahorita voy a darle la limpiada, también por eso también la quiero así para decirles cómo vamos. Lo que normalmente solemos hacer es que es mi maquillaje, bueno, tomo mi aplicador y lo aplico, bla, 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 y lo vuelvo a aplicar, bla, 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 ¿ok? Entonces, aquí hay dos puntos. A lo mejor no uso el aplicador, pero sí aplico con una brocha, Lupita, ¿ok? Entonces, el detalle es que si yo no limpio esta brocha, o si yo no lavo esta esponja, ya sea esta de triángulo o una redondita, lo que sucede es que las bacterias y el sudorcito, ahí se va quedando. Entonces, vuelvo a estar aquí aplicando todo este revoltijo y cultivo. Claro. O sea, tengo que tener cuidado. Entonces, ¿qué sería lo mejor? Lo mejor es tomar un poco del producto. Lo puedo poner, hay unas, incluso hasta unas tapitas que tú puedes ya tener, lavarla muy bien y tenerla ahí, lavar tu mano si quieres y ahí lo aplicas, y entonces ya te empiezas a aplicar el maquillaje. Entonces, lo puedes hacer de esa manera para que sea más higiénico y evitar que tengas algún, algún brote, ¿no? De que, claro, que te infectes. Oye, pero a ver, y ahorita, antes de lo que me estás diciendo, bueno, ¿qué jabón se usaría para limpiar una brocha? Ah, bueno. Yo, aquí les va, normalmente lo que yo hago, Lupita, es usar primero, es que hay dos cosas, yo uso jabón líquido. Ok, ¿jabón líquido facial o cuál? Fíjate que yo uso uno, mira, yo sí, yo como maquillista, mis brochas son brochas para uso rudo, ¿a qué me refiero? Claro, Yo no me voy a estar deteniendo por si se me, o sea, yo tengo de repuesto y demás, ¿me explico? Entonces, para mí es bien importante que estén limpias. Entonces, este es un jabón neutro. Entonces, primero con el jabón neutro, lo que yo hago es... Tomo. ¡Ojo! Bien importante. Hay que cuidar que el agua, chicos, no entre después de en el manguito, en el manguito de madera, claro. Sí, porque si entra, es más fácil que después se zafe. Claro. Entonces, una vez que ya quito todo el color, dependiendo, si ya se quitó el color, entonces yo así ya los dejo. Neutro, bueno, no es cierto, después del neutro, tomo un poquito de jabón antibacterial. Ah, antibacterial, claro. Sí, por eso, la bacteria. Yo lo hago así, es un poco, bueno, podría ser como un poquito duro para las brochas, porque tienen menos tiempo de vida, pero la verdad, pues no me importa porque quiero que estén bien limpias. Entonces, con bien poquito jabón, nada más, pues ya le doy, a que se desinfecten muy bien, incluso si al final lo pongo un poquito. Se me cayó una brocha, perdón. Ajá, sigue. Ya, entonces, este sería, bueno, la abierta. Esta que también es de ojos, Lupita, ok, también la podemos limpiar de esta manera, te fijas, este es de ojos, bueno, estos no los vamos a limpiar ahorita, pero espero que ustedes vean, son las que estuve usando hace ratito. Y una vez que ya las tenemos limpias, las pones sobre, pueden ser servilletas de esas de la cocina, las grandotas, o sobre una toalla y ahí las dejas que se sequen, ¿ok? No me les pongas secadora, no, las dejas ahí y Dios que las bendiga. Que se sequen solitas, póngalas en una ventana que les dé un poquito de sol para que se vaya más rápido. Puede ser, más ahí con cuidado. Pero solo las brochas, el maquillaje no. Ah, no, porque ya ves que luego olvídate lo que le puede pasar. Ahora, ¿qué pasa, Lupita, con las brochas que hace rato platicábamos, las brochas planas? Mira, por ejemplo, te voy a mostrar esta opción. Esta sería una brocha plana, grande, pero plana, ¿ok? Ok. Entonces, esta brocha, si tú quieres limpiarla con un shampoo o con un jabón, no, realmente el producto no sale tan fácilmente. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Tomo el jabón, tomo la brocha, lo muevo así,
o algo así. Y entonces hasta que va saliendo el todo completamente. De igual forma lo hago con el de ceja. Sobre todo el de ceja, chicos, tengan mucho cuidado en este sentido. El de ceja y el de labios, miren. Si ustedes... Que es el triangulito, que es el que va, o el que bueno, yo le digo. Es el... Que va diagonal, el que va en diagonal. Que va en diagonal, pues sí. La brocha angular para ceja, bueno. Espérenme, es que aquí la tengo. Más que nueva. Ahí está. Miren. Esta es la brocha angular, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo a esta brocha le doy vueltas? Claro. Entonces, ¿cómo la lavo? Lo que hago es para un lado y luego para el otro, y luego para un lado, y así le voy sacando el color, ¿ok? Pero no hago este movimiento con todas las planas, así es como yo lo trabajo. Okay, de labios también, o sea, no doy el movimiento porque la para abro. Para que no pierdan su utilidad, para que sigan sirviendo para lo que son, porque si no, pues ya servirán para otra cosa. Sí, si no, ya las abres todas completamente y no está padre, ¿no? Entonces, es parte de cómo cuido las brochas para que, al momento de aplicarme los productos, o sea, no se vea el mismo color que otra, que ese es otro punto, el mismo color que ya tenían. Si tú, por ejemplo, Lupita, quieres usar, vamos a suponer que quieres usar un color, es que te voy a decir por decirte el color, miren, aquí están, estos dos son labiales y rubores y demás, ¿sí? Este es más cafecito, este es más naranja, y por aquí tengo otro que es rosa. Bien. Entonces, supongamos que tú quieres que se vea el color naranja en tus labios, pero ya usaste este otro antes. Pues claro que no se te va a ver. O sea, lo que te quiero decir es que necesitas que tus brochas estén limpias, porque si no el color no se va a ver como tú quieres que se vea. Claro, va a traer las manchas de lo que pusiste antes. Exacto. Entonces, es bien importante que tú tengas las brochas limpias. Puedes, entre tiempo y tiempo, porque yo sugiero que las laven más o menos cada semana y media. Hay quienes te dicen que cada dos semanas. Es que depende el uso. Si tú me dices, no, yo soy de súper maquillaje todos los días, ah, no, mamita, pues a la semana, ¿verdad? O sea, tampoco te esperes a las dos semanas que te dijeron. Pero puede ser semana y media, dos semanas. Y también creo que después del COVID debemos de enfatizar mucho como en ese punto, ¿no? De estar muy, muy cuidadosos de no dejar las cosas al ahí se va y cuando las vuelvo a lavar. Entonces, sí cuida mucho el maquillaje y puedes mientras, o sea, en ese inter, por ejemplo, hoy me maquillo, mañana también, bueno, entre cada uno puedes usar algún limpiador de brochas, limpias la brocha y ya la guardas o bien la usas. O sea, esto es para que le quites el resto de maquillaje y también pues no es tanto tiempo acumulado el maquillaje. Bien. Bien, bien importante, Lupita, que limpiemos las brochas, las esponjitas no son eternas, no las quieran tener toda la vida, ni las brochas, o sea, todo tiene, ni los maquillajes, todo tiene un tiempo de vida, entonces, si no lo usaste después de un año, o sea, ya mejor. Oye, un rubor, ¿cuánto tiempo nos sirve un rubor, por ejemplo? Un rubor, mira, Lupita, los polvos pueden durar un poco más, va a depender de marca a marca, pero vamos a ponerle un promedio de año y medio, dependiendo de la marca, máximo. Claro. No es que pueden ser más, pero dos años. Pero es que depende, porque incluso hay marcas que te ponen una fecha de caducidad. Ok. Entonces, pero sobre todo hay una fecha de caducidad. Bueno, los polvos vamos a suponer que aguanten vara, pero... ¿Hay una fecha de caducidad, por ejemplo, en productos como la máscara o rímel, como ustedes le quieran decir, por supuesto? En los delineadores líquidos de ojos, supongo también. En los lápices delineadores. A ver, dinos de eso. Ahí te va. Esa está muy buena, claro. Bueno, todo es importante cuidarlo, pero obviamente lo que tenemos directamente aquí en los ojitos, pues es mucho más. ¿Por qué? Porque una infección, pues yo no lo quiera, es más problemático. Entonces, esta es una máscara de pestañas. Punto número uno, Lupita, ahorita te explico la duración. Precisamente para que les dure más tiempo. Cuando ustedes sacan su máscara de pestaña, no sé si alguna vez lo hiciste, yo me acuerdo de un amigo mío, él es estilista de Chile, déjame te presumo que él
fue el estilista. Hubo una película chilena que ganó el Oscar. No me acuerdo ahorita. Bueno, ya nos dirán, aquí el público te lo va a decir ahorita que estés con ellos. Él me decía, eso, es que ¿por qué piensan las mujeres que esto es un medidor de estrés? O sea, ¡no! ¡No! Esto no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque al momento de hacer esto, el aire entra en el producto y se forman las bacterias. Entonces, no, señor. Me van a agarrar la brocha, o sea, como... ¿Cómo sale? Sí, ¿sabes qué, Lupita? Le das una... como lo giras. Y para entrar también lo giras un poquito, ¿ok? Entra y sale, gira. Oye, pero trae mucho producto, pues se lo quitas. Ok. Pero no, es, no tienes que estar dándole duro, o sea, no. Ahora, una vez que esto está seco, me hacen el favor de agarrarlo y tirarlo. O sea, no lo vas a revivir, por favor. No lo pongan a baño María, no le pongan aceite de cacahuanancho, no sé qué cosas, no le sirve cacahuanancho. No, por favor. No, o sea, pero tampoco lo usen, porque, a ver, tampoco lo usen porque yo algún día lo hice y la verdad que además es inútil, porque dice, ah, no, bueno, a lo mejor el cepillito me sirve para separar las pestañas. Y tampoco, porque para eso tiene el cepillo el propio rímel. Digo, tendrías que lavarlo muy bien, y, o sea, dije, más vas a estar ahí juntando basurita, pues ni para qué, ¿verdad? Pero el punto es eso, Lupita. Ahora, no sé por qué a veces, a mí me llama la atención, porque como dicen que una máscara de pestañas te puede durar hasta seis meses. Yo sé que sí, pero yo creo que máximo vamos a darle unos 2 meses, Lupita, porque es un producto muy delicado. Exacto. ¿Sí? Que dejas un ratito en el sol y lo dejas abierto y ya se secó. Y entonces, o sea, yo creo que no podemos darle tanto tiempo. Yo le daría, dependiendo el producto, porque hay algunos que son más pequeños, más grandes, puede ser desde 1 mes, 2 meses. Así, máximo 3 meses, pero... Y siempre y cuando el producto tú sientas que huele bien, que está bien. O sea, mis respetos para quienes lo usan por 6 meses, yo ya no lo uso así, yo soy más como, es más, yo soy muy seguido de usar máscaras de pestañas, porque es lo más sano. Me hiciste otra pregunta, Lupita, creo que con los delineadores. Bueno, mira, Lupita, prácticamente es lo mismo, el delineador va a depender, lo que pasa es que algunos te duran, son así como en líquido, ¿no? Chiquitos, no te duran cierto tiempo, si te lo acabaste, es lo mismo. Si tú lo dejaste abierto, se secó, tienes que tirarlo. ¿Cuánto dura? Pues una vez abierto va a depender la marca. Se me hace que los delineadores sí suelen durar más tiempo, ¿eh? Eso sí, hay unos en lápiz muy, muy padre. Va a depender, pero quizá te puedan tardar hasta unos 6 meses. Ok, muy bien. Depende de los conservadores, ¿eh? Obviamente que cuando es un producto más natural, pues no usa tanto conservador y es más corto el tiempo de vida. Pero el chiste entonces es ese, no guarden durante 5 años porque además les gustó, les encantó la sombra, pues ya no, o sea, aunque les gustó, vayan y compren uno nuevo, uno diferente, algo parecido, pero no pueden guardarlo, los labiales tampoco. No, aparte ya está, ya ni están de moda, y, o sea, dale, no, más. ¿Me explicó? O sea, digo, no lo recomiendo porque, por higiene, ¿no? O sea, porque, mira, te puede salir muchísimo más caro usar un producto por no comprarte otro. O sea, es que, mira, no importa, déjame, le pongo aquí baño María para no gastarme el otro. Te sale sí, peor. Sí, al rato de 5,000 pesos de tratamiento de dermatólogo y demás, así que más medicinas y demás. Así que, bueno, pues esos han sido los consejos. ¿Hay alguno otro, Lulu, que nos puedas decir? Mira, ahorita nada más, Lupita, se me vino a la mente el que les quiero decir. Sin decir marcas, fíjate que ahorita que dices, yo usé una máscara de pestañas X marca. La verdad no es una marca, pues es conocidilla, pero, ¿sabes? No es tan bueno. ¡Ay, Lupita! Batallé como 2 años, ¿eh? Todavía me quedó una secuela aquí de una bolita. Fíjate, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado con los productos. Hay productos muy buenos, económicos, pero también hay unos que no son buenos. Entonces, por favor, cuiden su salud porque... de verdad puede salir hasta más caro, ¿no? Y eso es parte de cuidar nuestro maquillaje. Cuando ustedes tengan sus productos de maquillaje, pueden tomar una toallita con un poco de alcohol también, aplican algo de alcohol y entonces, o sea, no lo dejen así, o sea, pueden ir limpiando un tanto la orillita para que se vea pues más bonito
y sobre todo que cuando tengan su kit, que es importante tener como un espacio, ¿no? Para los productos, si los pueden, miren, acá está mejor, entonces todo eso cuenta. En las brochas, Lupita, si pueden, consíganse un alcohol, pero, híjole, creo que es así como súper alto, o sea, así, de esos que te desinfectan súper bien. En una botellita chiquita le ponen tantito y ya que terminen, o una vez a la semana, en las brochas y en el maquillaje, dejan caer así a todo, con tantito alcohol, ya. O sea, con eso también pueden servir como, pues, un ligero desinfectante. Las toallitas estas, verdes, que son para desinfectar, también los productos por afuera, o sea, no nada más por dentro, sino que esté todo así bonito por afuera, ¿no? Exacto. Pues ya tienen todos los tips para cuidar sus maquillajes, sus brochas. Es como un tesoro, es como nuestro juguete, la verdad. Cuídenlo, hay que cuidarlo, conservarlo y sobre todo cuidar nosotros nuestra piel, nuestros ojos, la boca, todo. Todo para que no se eche a perder. Pueden seguir a Lulu Correa en Instagram, Lulu Correa Beauty. Tu canal, Lulu, también ahí pueden resolver dudas. Claro, mi canal, Lulu Correa en YouTube, como Lulu Correa, nada más que le por así que me busquen y van a encontrar en Facebook, Lulu Correa, en Instagram, Lulu Correa Beauty, y nada, pues que por favor me den like. Y que se unan a mi canal porque vamos a empezar con los en vivos y también las asesorías que ya sí, caray, vamos a hacer comunidad para hacer para que tengan la mejor versión de ustedes cuando vayan a aprender, cuando vayan a lucirse, que van a una fiesta, una boda, para el diario, para todo. Pero yo, bueno, déjame decir una cosa, Lupita. Yo tengo alumnas que han sido enviadas directamente, lo digo con mucho cariño, directamente por sus psiquiatras. ¡Ándale! A propósito de salud mental, eso lo vamos a platicar. Oye, un día debemos hacer un programa un día con Juani Salazar, acerca de este problema y de la salud mental, el maquillaje, la autoestima y demás. Así que hay que planearlo, me parece muy buena idea. A mí, y eso está, luego les platico bien porque fue el propio psiquiatra que le dijo, ve con ella. Se ve bien. No saben, o sea, tanto que contarles tu casa. Entonces, y chicos, así que nos sigan y pues nos vemos en otro. Así es, en el siguiente programa, que esta semana nos toca hablar de qué. Ahorita lo vamos a buscar y les decimos, bueno. Lo van a ver ahorita ustedes, déjenme ver. Aquí está, yo lo tengo. Nuestro siguiente video es cómo hacer que la base de maquillaje dure más. Y mira, es un tema que me interesa mucho porque me he comprado el spray y la cosa y tal, pero ahorita nos vas a decir. Les tengo que decir, además que nos han escrito, Lupita, como no tienes una idea, y ve los comentarios, por el calorón acá en México, oye, que me pongo para que... No, hay pretexto, señoritas. Esténse pendientes para que vean el siguiente video sobre cómo hacer que te dure más la base del maquillaje. Gracias, Lulu. Un nombre, gracias a ustedes. Un beso. Bye, bye. Hasta luego a todos. Vamos a poner, como amo Estambul. Aparte de la ciudad.